Cosmo Caixa Barcelona. Homo habilis, l'artesà. Homo habilis, l'artesà. La revolució industrial, la primera. Aquesta femella d'Homo habilis s'acaba de tallar amb el cantell d'una pedra i es mira la ferida amb una barreja de dolor i sorpresa. És una fantasia sobre el gran invent d'aquesta espècie, la talla de pedra. Encara que les primeres eines fossin molt simples, per fabricar-les necessita un cert grau de complexitat cerebral, un coneixement intuïtiu de la geometria tridimensional i una destresa motora que no tenia cap altre primat. L'Homo habilis va viure a les sabanes de l'est d'Àfrica fa entre 2,2 i 1,6 milions d'anys. Per establir la separació entre Homo i altres gèneres dominits, es prenen com a referència la capacitat craniana, major de 619 centímetres cúbics, i la mida dels canins, més reduïda. Escultures realitzades per Elizabeth Dine. Homo habilis, el artesano. La revolució industrial, la primera. Esta hembra de Homo habilis se acaba de cortar con el borde de una piedra y se mira la herida con una mezcla de dolor y sorpresa. Es una fantasía sobre el gran invento de esta especie, la talla de piedra. Aunque las primeras herramientas fueran muy simples, para fabricarlas se necesita un cierto grado de complejidad cerebral, un conocimiento intuitivo de la geometría tridimensional y una destreza motora que no tenía ningún otro primate. El Homo habilis vivió en las sabanas del este de África entre hace 2,2 y 1,6 millones de años. Para establecer la separación entre Homo y otros géneros de homínidos, se toman como referencia la capacidad craneana, mayor de 619 centímetros cúbicos, y el tamaño de los caninos, más reducido. Esculturas realizadas por Elizabeth Dine.